David, David, no puedo creer que te hayas dormido otra vez. Y los chicos ya llegaron. Gracias. Gracias a todos. Esto se lo debo a... Conciudadanos, muchas gracias por haberme elegido presidente de la República del Ecuador. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer a mi mamá, a mi papá y a Florencio por todo su apoyo. Educa, televisión para aprender. Presenta. Otra historia. David. Qué sueño. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? David, los chicos ya llegaron. Ay, están aquí. ¿Pero por qué no me avisaste que ya estaban aquí? Estoy como 10 minutos llamándote y golpeándote en la pantalla, pero no te despiertas. Es que estaba soñando tan bonito. Soñaba que era presidente del Ecuador y estaba dando mi discurso y todo el mundo me aplaudía. Tú sí sabías que voy a ser un día de estos presidente del Ecuador, ¿no? Será, David. Mira que para eso tienes que estudiar un montón todavía. Claro, pero es que yo ya me voy a dedicar a estudiar todo el tiempo, ya no voy a dormir tanto. Yo les aseguro que nunca más me van a ver que me acuesto así, ni que me cobijo así, ni que me duermo así. ¡Qué bien, hermanito! ¡Súper bien! Pero David, David, no puede ser, otra vez te dormiste. Bueno chicos, mientras David se despierta, ¿qué les parece si vamos a revisar un poquito del programa anterior? El programa anterior pudimos compartir algo de la otra historia de los negros, indígenas y mujeres. En el caso de los afroecuatorianos, nos acercamos a su diversidad de raíces, utilizando como referente su música y danza. Pusimos énfasis en las mujeres de la etapa colonial, sobre todo la indígena, donde las féminas lograron sobrepasar las condiciones sociales de su entorno en busca de sus ideales. ¡David! ¡David, despiértate! ¿Por qué gritas? Ay, si no estaba dormido, estaba solo descansando los ojos. Ay, es que mientras tú te dormías ya te perdiste todo el resumen del capítulo anterior. Ya ves, Florencio, tú es por tu culpa. Tú que me pegas la pereza, eso ándate y vuelve cuando ya estés... sin pereza este Florencio. Ya, hermanita, bueno, la mantita afuera. Y ahora sí, ¿de qué se trataba el capítulo de hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo era la República en sus inicios. Listo, pero entonces a ver... Déjame, yo tomo nota porque si quiero ser un presidente de la República del Ecuador, tengo que aprender primerito de mis colegas. Bueno, pero antes de hablar de presidentes, tenemos que ver cómo se veía en esos tiempos a la República. Después.